ron por la nariz, inhalado en lugar de bebido. El vodka en un tampón, en lugar de en un vaso con hielo. O a través de los ojos. El gas de la risa, fertilizantes, lejía, éxtasis, Viagra mezclada con otras drogas. Desde el extranjero llegan a España nuevas y muy peligrosas formas de divertirse. Tengo hija y me preocupa en el futuro lo que pueda pasar con ellas y todas las cosas que vean en la calle. Yo no sé lo que es, pero algo está faltando. A los jóvenes les falta experiencia, que la tendrán cuando vivan más. Y dos, les falta ausencia de miedo ante el peligro. Él siempre habla muy claro, es José Cabrera, psiquiatra forense. Hoy día se ve normal que un joven se meta cocaína por la noche. A lo mejor dentro de 5 años se ve normal que el alcohol se tome por el ojo. Habrá que poner freno a esto de alguna forma. Mira, para poner freno a esto, las palabras pueden convencer, pero los ejemplos son los que arrastran. Si los adultos damos ejemplo, la juventud en su mayoría no lo hará. Esta semana ha comenzado con una noticia triste. 2 jóvenes fallecen en Madrid tras pasar una noche loca de alcohol, drogas y estramonio. Una planta grande con flores blancas muy bonitas, pero venenosa. Su venta está prohibida desde principios de los 80, pero por las noches se trafica con el estramonio. Hay jóvenes que comen su semilla o la fuman desmenuzada porque, por ejemplo, provoca alucinaciones. No sé, yo he escuchado algo así que te deja loquísimo eso. Un colocón legal. Esa es la moda que llega a España desde Europa Central. Conseguir los mismos efectos que el MDMA, la cocaína o la marihuana con sustancias legales y más baratas. Nos acompaña el doctor Ignacio Durán, jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital USP de Marbella. Le voy a contar, doctor, una serie de prácticas que están de moda entre los jóvenes o empiezan a estar de moda. A ver qué le parecen. Venga. Navegando por internet encontramos jóvenes que inhalan sal. No encuentro la razón de ni farsal. Pues no lo entiendo. O ron, en lugar de beberlo. Coloca más. Coloca más y antes. Me parece un disparate, Están jugando al límite. Es igual de bueno que bebérselo. Lo que pasa es que el efecto es más inmediato. Otros impregnan un tampón en alcohol para luego chuparlo o introducirlo en la vagina o en un ano, en el caso de los hombres. Un disparate. Consecuencias, las paredes vaginales quedan dañadas y aumentan las posibilidades de padecer cáncer de colon o de vulva. La vagina no está diseñada para ponerse un tampón mojado en vodka o en ron o en lo que sea. Doctor, pues le he contado solo algunas de las nuevas tendencias de moda entre los jóvenes. ¿Qué le parece? Están con una pistola sin saber que está cargada y no saben ni lo que significa un disparo. No, ni idea, ni idea. Éxtasis, Viagra mezclada con alcohol y otras sustancias. Objetivo, dar la talla a pesar del colocón. ¿Es fácil conseguir Viagra sin receta médica en una farmacia? Son las 12 de la mañana, estamos en Marbella y vamos a intentarlo. Al acercarme a la farmacia pensé que no la conseguiría porque estaba llena de clientes. Pero, ya ven, en menos de un minuto aquí la tengo, sin receta, Viagra de 50 miligramos. No han puesto ningún impedimento a dármela. Claro que depende del farmacéutico. En otra farmacia diferente, Ezequiel nos cuenta que habitualmente tiene que decir no sin la receta. Todo aquel que no trae receta normalmente no es por necesidad, sino más bien por diversión. Normalmente las horas a las que normalmente suelen venir son horas nocturnas, a partir de las 9:30, 10 de la noche. Es que eso es como una bomba, porque normalmente todos estos componentes suelen aumentar el ritmo cardíaco. Entonces hay corazones que no son capaces de soportarlo. Por último hablamos del gas de la risa. En Mallorca las cámaras de verano directo comprobaron hace pocos días que está de moda, que se vende mucho y que no pasa nada porque es legal. Supongo que este es el efecto de ese gas de la risa. La culpa de estos errores de la juventud actual la tienen entonces su entorno familiar. La culpa de los errores de los jóvenes la tenemos siempre los adultos. Siempre en el 100% de los casos. Enseñanza, educación, compañía, criterios, política social. Comparado con el alcohol y la cocaína, estas drogas legales son aún de consumo minoritario en España. Pero ante el temor de que su consumo aumente, el Ministerio de Sanidad ha encargado a diferentes expertos el primer informe sobre nuevas drogas.